Los condóminos son, diría yo, que las actuales tiendas de raya. Los condóminos hoy en día están coordinados, dominados, regidos, controlados, normalmente por dos comités, un comité de administración y un comité de vigilancia. Ambos comités trabajan, se confabulan seguido o se desentienden seguido y explotan de una manera brutal a la mayoría de los condóminos. Hoy en día, cada condomino hace y deshace como él desea. ¿Por qué? Porque la ley dice que ellos hacen su propio reglamento, pero normalmente son reglamentos que lleva toda la conveniencia a estos dos comités y dejan totalmente desamparados a los condóminos. Creo que urge una autoridad que estaría muy bien en una procuraduría social, con un procurador social, para que pusiera orden en el estado de Aguascalientes y en especial en la ciudad de Aguascalientes. Aguascalientes per cápita es una de las ciudades que más condominios hay en este estado. Y los que se dedican a hacer condominios saben que es un gran negocio porque no está regido ni controlado. El llamado que hago yo como diputado y que siempre he estado insistiendo en el Congreso del Estado es que debería de crearse una procuraduría, iniciativa que ya metí al Congreso y que está trabajándose y todo parece indicar que va a salir positiva para que en el siguiente periodo extraordinario se apruebe. ¿Para qué sería esta procuraduría? Primero, para poner orden y transparencia en el manejo de los recursos y en los excesos de autoridad de estos dos comités. Segundo, para ejercer justicia cuando roban los que tienen estos comités. Tercero, para poner orden en los conflictos que hay entre condóminos y los que dirigen el condómino. Tenemos aquí en Aguascalientes condominios que son un desastre. El número uno, creo yo, es el agropecuario. Y el segundo, que es el Expo Plaza. Que lo que pasa en la mayoría de los condominios es un robo en despoblado. Inclusive muchos de los que son candidatos se ganan la simpatía de los condóminos ofreciéndoles que van a resolver el problema. Sí hay grandes problemas. Si le damos una rascadita a cada condominio, te vas a encontrar con problemas económicos, con abusos, con todo tipo de injusticias. Sin embargo, poco se sabe de ello porque nadie hace caso. Vas tú a un procurador, una fiscalía, a poner una denuncia y dice, espéreme, aquí tenemos muertos, robos, etcétera. Por cierto, en los condominios quizás el tema del robo es muy difícil porque están muy vigilados, pero el tema de las cuotas, de la transparencia de las cuotas, del robarse las cuotas, el de robarse terrenos que ellos saben que se los pueden robar, etcétera, están a la orden del día. El abuso en las cuotas, el abuso en la toma de decisiones sobre las áreas comunes, todo ello es una gran problemática en los condominios. Y ya deja de eso de los condominios gandallas, que hay muchos de ellos que se apropian de áreas comunes y no hay quien ponga orden. Muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando llega la autoridad municipal o estatal o federal, los condominios, los que los dirigen, lo primero que dicen, esta es una propiedad privada y tú no te puedes meter. Tema muy convenenciero, porque cuando ellos surgen de los servicios sociales, del Estado de Derecho, entonces sí le hablan a la autoridad, ahora sí vienen a resolverme mis problemas. Un gandallismo brutal hay en todos los condominios.